David Cepeda estuvo en el ojo del huracán hace un par de días, después de que la revista TV Notas publicara que una fuente cercana había confirmado que el actor de 45 años de edad es bisexual y que incluso ya ha tenido algunas relaciones con hombres. Tras la publicación de dicha noticia, los fanáticos de David Cepeda lo defendieron a capa y espada, pues dijeron que esto no era cierto, aunque otros aseguraron que es veía desde un principio. Al parecer, las críticas en contra del actor surtieron efecto y Cepeda terminó por romper el silencio a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en donde negó los señalamientos y expresó su coraje ante las difamaciones de la revista que publicó dicha información. Resulta que hace apenas unas horas una revista de farándula publicó un artículo sobre mi persona en la que inventa una historia con tal fantasía e ingenio dignos de aplaudir, qué gran imaginación del periodista. Pero sobre todo, qué falta de honestidad y profesionalismo de este señor, sic. David Cepeda dijo que el anonimato en la publicación es la manera más cobarde de difamar a alguien, además de asegurar que una mentira contada más de tres veces se convierte en verdad. Lamentablemente, el actor fue claro y contundente al decir que no era nada de lo que dijeron. Quiero dejar claro aquí que no soy gay ni soy bisexual. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres, nada. Soy absolutamente respetuoso de las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos, a los que quiero y respeto. Cero discriminación, sic. Asimismo, dejó claro que él sigue en una relación con la actriz y conductora Lina Raduan, con quien está desde hace casi 9 años. Aquí te dejamos el mensaje completo. ¿Qué opinas de la respuesta del actor? Con información del Instagram de David Cepeda y Alejandro Zúñiga Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.